Fernando Carrillo lamentó, en España, que el humo de la guerra en alusión al conflicto armado no les dejó ver la corrupción. Óscar Pérez, El Espectador. El procurador general, Fernando Carrillo, destacó este lunes la importancia de la lucha contra la corrupción, que calificó como el primero de los problemas de la agenda pública, y que se ha convertido en una pandemia global. Carrillo participó en la presentación del relanzamiento de la Cátedra Colombia de la Universidad de Salamanca, una de las más antiguas de España, que verá reforzadas sus actividades y cometidos. Le podría interesar, Procuraduría y Contraloría recogen evidencia en el escándalo de los bonos de agua. Corrupción y ética pública son, en palabras del Procurador General, el primero de los problemas de la agenda pública en Colombia y en el resto de América Latina, y ha dejado de ser una simple epidemia para convertirse en una pandemia global. A su juicio, luchar contra la corrupción, que frenó procesos de desarrollo, deslegitimó el Estado y deterioró la confianza, es hacerlo contra el crimen organizado internacional. Carrillo, que fue ministro de Interior y de Justicia, denunció que hubo una diplomacia al servicio de la corrupción en América Latina. Lea también, la política se convirtió en el mejor negocio de los corruptos. Fernando Carrillo, a todo eso hay que darle marcha atrás y la única forma de hacerlo es demostrar la magnitud del daño que han hecho, apostilló Carrillo, quien subrayó que el 5% del PIB de América Latina y más del 15% del presupuesto nacional de Colombia, se va a los actos y hechos de corrupción. Carrillo lamentó que el humo de la guerra en alusión al conflicto armado no les dejó ver la corrupción, y confió en que puedan ganar la batalla contra los corruptos, el mayor mal que afecta a la democracia e impide que se cumplan unos escenarios de igualdad. Le sugerimos por qué somos corruptos. La Cátedra Colombia es fruto de la colaboración entre el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la Embajada de Colombia en España y, a partir de este curso, la Procuraduría General. Su principal objetivo es propiciar la apertura de nuevas líneas de investigación y de reflexión en torno a la cultura y la construcción política e histórica de este país latinoamericano. Lea, la corrupción está desbordada, el reto de Fernando Carrillo como procurador.